Después de casi 10 años alejados de los puestos primeros en 2022, el polo acuático femenino categoría juvenil de Cienfuegos se posicionó en el tercer lugar nacional en los Juegos Nacionales Juveniles. Luego de este resultado, el propósito de atletas y entrenadores para el 2023 no era otro que el de preservar la tercera posición de la versión precedente. Sin embargo, las limitaciones de recursos impidieron efectuar los Juegos Nacionales Juveniles. De vuelta a los entrenamientos en el nuevo curso escolar, todavía sin poder entrenar en la piscina olímpica de la Perla del Sur, trabajan en la preparación general en la alberca de la Escuela de Alto Rendimiento Jorge Agostini Villazana de Cienfuegos, la cual, por su tamaño, impide la práctica del polo acuático. En tal sentido, entrenadores y atletas comentan del trabajo que realizan y sus expectativas para los Juegos Nacionales Juveniles. Estamos ahora en una etapa general, pero entrenando lo mejor posible para ver si podemos mantenerlo, mejorar el lugar a pesar de no contar con la principal piscina de nosotros, que es la Olímpica, que estamos en esta pequeña, pero bueno, para mantener aunque sea una parte de entrenamiento y tratar de mejorarlo como se puede aquí en esta piscina. En esta piscina no tenemos ni las medidas ni la profundidad, nada para poder jugar polo. Aquí simplemente es nadar, pasar y hacer pequeñas cosas técnicas, tácticas, pero no tiene las características necesarias para el entrenamiento. Tengo una experiencia buena, me alcanzamos primero y tercer lugar. Este año nos preparamos para coger entre esos primeros tres lugares también. Ahora en esta categoría juvenil tengo como expectativa poder alcanzar medallas y mejorar todo lo que pueda para y apoyar en todo el equipo. Históricamente el polo varonil de Cienfuegos lidera todas las categorías. Sin embargo, las mujeres con la asignatura pendiente de mejorar sus resultados en los juegos escolares y juveniles. En 2022, tanto las juveniles como las escolares experimentaron avances significativos al conseguir medallas en sus niveles. Para el 2024, las chicas de la Perla del Sur no renuncian a mantener o mejorar el color de las preseas alcanzadas en sus últimas competencias nacionales. Tema sobre el que volveremos en un próximo reporte. Deportiva, Primitivo González, Notisur.